start the battle. Rosalina and Luma. Bayonetta. Ali. Ali, 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 Ali. Ali. El gran hiper. ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal, gente? Aquí se viene el Money Match FT10 entre Lung y Vigo. Hagan sus apuestas, gente. ¿A quién le van? ¿A Lung o al poderosísimo Vigo? Oh, que estoy viendo, no. Puedo leer esa platita ya. La mierda. Parece que Vigo se llega a la primera mecha. Vamos a ver qué es lo que hace Lung. Está pensando, ¿eh? ¿Qué voy a hacer ahora? Dice. Mi plata, dice. Mis horas. Saludos al gran Benchi. El Benchi Benz. Gran Bávalo. El gran Hiper. ¿Quién le van, gente? Haga sus apuestas. ¿A Vigo o a Lung? Parece que Lung ahora sí va a jugar en serio. Look.
Parece que Lund ya se puso serio, ya se puso serio. Claro, hay más gente de lo normal viendo esta mecha. Acabo de ver, no me lo creo ni cagando. Saludos, gente. Que gane el mejor, dice Paulo Lazo. ¿Quién será el mejor? ¿Lung? ¿O de repente Vigo? Ese Vigo ataque lo da todo. Muy raro, porque en el torneo no le fue bien. Saludos al gran Cogers. Ha puesto 5 lucas a... Men, ya empezó la mecha ya. En el pozo hay 5 lucas para Loon y 2 lucas para Vigo. ¿Qué están viendo mis ojitos? Ah, no, yo estaba mencionando el torneo del domingo, en el Gengar League 14. A Vigo no le fue tan bien, creo que lo eliminó Papaya, si no me equivoco.
Vamos a ver si Lun saca su Ming Ming después de esta pelea. Otro punto más a favor para Vigo. Ya van 3-0. Vamos a ver qué hace Lung. Si sigue Rosalina o cambia a Ming Ming. Saludos a Gran Justifurro. Saludazos, man. ¿A quién le vas, Yosti? ¿A Vigo o a Lung? A la verga. Saludos para el gran y poderosísimo Essence, dice, ese es manco, men, ta madre. Que les digo, ha venido malcriado hoy día. Está huevón, que chucha me va a ganar papá, ya dicen. Matías, ¿quién eres? ¿Qué nick tienes? Ah, la verga. Identifíquese. El Shoto que... Ah, ya, ya. Ya sé quién eres, ya. Tú eres el gran Mamalo. Poderosísimo Ken Ryu, ¿no? Ese que hace money match de 10 céntimos. El sábado creo que es tu FT10 contra Normi, ¿no? Bávalo, si no me equivoco. Todo a Normi, causa la firme. No le ponga sitios con plataforma porque ese huevón se va a quedar ahí parado de los 7 minutos.
Ya pues, ahí te veo el sábado, bábalo. Uy, 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 Lun se está adaptando, parece. No lo creo. Acá Vigo está demostrando por qué va a seguir baneado de intermedios. Bueno, ahí el primer punto para Lung. Vamos a ver si logra remontar. Ha!
Dale, Vigue. ¿Quién es Rodrigo Díaz? Identifíquese. El gran Rod. Saludos, Rod, man. Ya no se te ve mucho por acá. Oh. ¿Y cuándo regresas, men? Ah, dale, dale. Bueno, pues ya será para el próximo año. Ahí nos vemos. Punto más para Loon. Se viene la remontada. Puede quedar 10 a 3 esto. La mierda, están baneando 3 como torneo. Start battle. Calls Alina and Luma. ¡A la mierda! El poderoso Little Back de Vigo en acción después de años. A ver, toma nota acá, toma nota acá. Qué rico que yo. Los Luncombos. Vigo aún no ha sacado su Joker. Parece que es todo para Vigo, sí. 4 a 2 a favor de... Ah, no. 3 a 3.
Parece que Lung empató el marcador. A ver. Vigo se saca la casaca, dice. Puta madre, ahora sí. Va a subir su nivel. Stunt battle. Joker. Rosalina and Luma. Three, two, one. Parece que Vigo ha sacado su main. Saludos para el gran Digby Noel, men. ¿Cuándo vienes a regalar plata? Estamos esperándote aquí. Necesitamos tus regalos. Sigue vivo. Vamos a ver si Lun logra remontar. Uy, adiós Lun. 4-3 para Vigo.
Luxar se pregunta por qué banean en un FT10. Están que van con todo, men. Uy, Lung cambió a Ming Ming. A la mierda. ¿Qué tiene Lung? Está loco. La mierda, están al mismo nivel. Como diría Normi, a la mierda. Uy, uy, uy. Qué buena. Más para Vigo. Ya puedo leer esa platita que hemos apostado. Tu pareja. Ahí Poru ya está rogándole a Vigo ya. Creo que arrugaré mi FT10 contra Vigo. Igual, por dos manos, yo también ya le arrugo a Vigo para el sábado. No le quiero regalar 10 lucas.
Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. ¿Qué estoy viendo acá? Esto va a terminar en 9-9. Vamos a ver si Lung logra empatar este FT10. Dicen las apuestas, Mendigui, ¿a quién le vas? ¿A Lung o a Vigo? A la miércoles, se lo bajó a puro balazo. Ese es el FT10 con más gente que hemos tenido, ¿eh? Hola X2.0. ¡Cuánta basura! Yo sé que va a llegar el día que K te va a ganar. No lo hubieran limpiado así de rápido, el Lung ahorita estarían casi iguales. Uy, 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 qué buen tech, carajo. Parece que Lung va y emparejó la partida a Lung, teniendo una vida menos desde el inicio, a su madre. Ven, ya sabemos que el Luxar sí te folla. A ver, parece que se va Lung. Uy, 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 se viene. Uy, casi, casi. La mierda, están al mismo nivel. Uy,
Oh my god. ¿Quién se lo lleva? ¿Quién se lo lleva? ¡A la mierda! ¡Qué buena! Y Lung empató 5-5. Seiyu, diciendo Lung va a perder, dice. Empate, carajo. Mi plata, huevón, mi plata. No quiero perder mi plata, men. Vamos a ver qué dicen en el chat de WhatsApp. En su cara le dice, vas a perder. Empate, carajo. Un saludo para el gran Cat que está mandando saludos ahí por el chat de WhatsApp. Y Yu sigue diciendo Lung va a perder. Lung pierde, vengo del futuro, dice. Yeah.
El gran Sorelit ahí en el chat. Saludo, men. Saludo para toda la gente de Chorrillos. Saludo para el gran Papaya, para el gran Obelisco. A ver, vamos a ver si Lun le roba. A ver. Bendiciones ahí para el gran Kun, más conocido como Traje K y ahora Michilala. Saludos ahí para el gran Pixel, dice. El terror de Normie Juan. Vigo se lleva la partida. A ver, un stock más. 6 a 5 a favor de Vigo. Bendecido, trajecito. Oh, men, ¿cuándo me vas a sacar tu Lucario? Oye, ponte la de Tekken, pe. La de Tekken, ponte. El Nirvana, intro Nirvana. Ahí está. Hey, no, intro Nirvana. Ah, madre. Amén, hueveando, me sacas tu Lucario, ven. Ahí viste ese Lucario que está de puta madre. En Chorrillos juegan bien, men. Ahí tienen al gran Trastor, al gran Chilano, al gran Roger, al gran Joss, que nunca lo veo jugar ahí en las reuniones. Al gran Zuka, al gran Pixel. Un saludo para el gran y poderosísimo Cat de los Cat Causas, el líder de los Cat Causas. Saludo para ahí Dante, ahí, que al fin se aparece, dice Pixel, el terror de los Normie Juanes. No sé, men, los Smash no quieren bajar a Gengar. No sé por qué. ¿Qué tal, K? ¿Llegaste bien a tu jato? ¿Todo bien? Sí, man, bella piano me causa. Ay, dile a SMG también que vaya yapeando. Es para mí y para Crayo. 2 soles 50 cada uno. Digo, está poderoso. Qué raro que le haya ganado Papaya ayer. Bueno, el domingo.
No sé, no quieren mechar hasta ahora Axel y Lung. Pero yo creo que lo gana Axel por el match. Que Axel juega con Cloud. Sería chévere ver a Essence contra... ¿Qué? ¡Y le robó! ¿Qué? No lo creo. ¿Qué estamos viendo acá? Lo mismo que le hizo Essence. 6-6. ¡A la mierda! Lo mismo le hizo a Essence el domingo ahí. ¿Ah? 6-6. Sí. Ese Lung es un ladrón. Puta madre, voy a estar acá media hora más. Gente dice que están al mismo nivel. Mucho level cansado. Se viene un temblor más, creo. Que con Lung hay que tener cuidado cuando te queda una vida. Ahora qué pendejo, pequeñín. Es que Vigo sabe cómo gimpearlo, pues, y aparte que un golpe nomás afuera del stage a Ming Ming y ya está muerta. Oye, están al mismo nivel, bro. Mira, ¿qué es eso? 63-67, dos stocks los dos. 76-77, la miércoles. Al mismo level, mano. Ahí viene el golpe de Vigo. 93-92. ¡Oh! ¡Uy! ¿Lo limpió? Sí. 19 espectadores, manos. ¿Qué hacemos? Nunca habíamos tenido tantos espectadores en un FT10. Normalmente cuando juega Normie hay un espectador. Cuando juego con Lung hay dos espectadores. Cuando juega Kada hay 5. Sorteo, dice. Sus lentes son legendarios, man. Desde que conozco a Vigo, sus lentes siempre le ha faltado su palito. Oh, está para cualquiera, oh, mira. ¿Qué estoy viendo? ¡Ah! ¡No! ¡Hala! A ver, ¿quién se lo lleva? ¡Va! ¡Vigo! ¡Lung! ¡A la mierda!
¡A la mierda! Se lo llevó Loom. Uy, no. Esta hueá está para cualquiera. ...7-6 a favor de Loom. A la mierda. Ahí vivo baneando sus tres escenarios. Ahí Vigo cambia a Bayonetta. A ver, vamos a ver qué dicen en el chat de WhatsApp. A ver, vamos a leer. Reza eso para que ganes. Loom está remontando, Loom ventaja. Loom está evolucionando, está DJ evolucionando. Esto va a terminar 9-9. Anthony dice, primera vez que veo muchas visitas en vivo. Sí, la verdad que sí. No sé de dónde sale tanta gente, pero ahí estamos todos viendo. Todo Perú quería ver a Norby llevarse el torneo. Ya fue, dice, ponle 8 a Loom. A la mierda. ¿Están? Los bigocombos. Ya se pudo salir el maga al inicio y ahí perdió un golpe, Vigo. Por eso tiene la patita ahí. Sí, Normy está baneado de Nova Tops. Creo que está en el top 77. Y por ahí creo que vamos a banear al top 80 del siguiente Nova Tops. Así que tiene ahí un mes de descanso, Normy. Pero que no, ojalá que no sea marica y venga intermedioses, pues. Que no desaparezca como los otros ganadores de novatos. ¿Para qué, men? Para la chocolatada puede ser, ¿eh? Un torneo random. Claro, Pebábalo, tú solamente has venido una vez nada más a un torneo. Ya vamos a ver el sábado tu mecha con Normy. Bábalo, espero verte en algún Nova Tops algún día. Fiel candidato a top 8, Bábalo. Ahí Vigo la cagó cambiando a Bayonetta. Empezó ganando con Bayonetta, pero parece que Loom ya se adaptó a su Bayonetta. ...8-6... a favor de Loom. No, mano, no hacemos free play. Pero estás invitado acá a la chocolatada, man. La chocolatada Gengar, el 15 de diciembre. Van a ver Crew Battles, FT10, torneito. Team Burros versus Team... El Team Burros, dice, contra el Team Papá Noel. ¿Quién son el Team Burro? Luxar, Normy. System. ¿Quién más están en el Team Burros?
Baba lo dice que se retira del Smash cuando llegue a top 30, dice. ¡Ah, la mierda! O sea, para que llegues al top 30 tienes que ganarme a mí, men. Luxar y Kat contra Normy y Digby. Ah, eso ya de ley que lo ganan Luxar y Kat. El Team Burro lo gana, ¿ves? Y Mingming está rota, la odio, o sea, Mingming. Bueno, pues, ojalá que no quede 10 a 6. Mi plata, weón, puta madre, weón. Perdí mi luca, weón. Bueno, bien jugado por Lung, a ver si gana, ¿ves? Ah, oh, pero Mingming está más rota, weón. Mucho level, dice el gran poderosísimo Yu. Saludos a Yu, el sábado tengo su FT. Te voy a dar tu FT 10, men. Full Fox contra Falco. Uy, uy, parece que Vigo está remontando, mira, parece que Vigo está remontando, vamos a ver. Uy, uy, uy. Pero qué de mis ojitos. Se viene el 8-7. De ahí el 8, el 8-8. Adiós. Uy, nada. Está nervioso, Vigo, dice. A ver, vamos a ver si con el Arsén logra hacer algo. Nada. Sigue vivo. Adiós, vivo. Nuevamente un stop cada uno. Están al mismo nivel. Uy, 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 se va Vigo, se va Vigo, se va Vigo. Ah, la miércoles. Ah, nuevamente tiene su Arsén. Ah, su man. Ah, puede ser, ¿eh? ¡Oh! Se la llevó Vigo, qué ladrón, con 50%. Ah, la mierda. 8-7. Vamos a ver si el libro Vigo la empareja. Hace un ranking de puro FT10. Puede ser, ¿eh? Ahí se viene el ranking de puro FT10. Ranking Gengar FT10. Vamos a chapar todos los FT10 que han habido. Vamos a hacer un ranking. Pero men, tú, Pina, si tú le ganas a Kat y Kat quedó segundo, tú pudiste haber quedado segundo en el torneo de intermedios, men. No tienes que arrugar.
8-7 a favor de Loom. Hasta Michilala le ha ganado a Kat, mira. ¿Cuánta gente puede quedar top 2 en un intermedio? Ven, pero si Kat puede y tú le ganas a Kat, tú también puedes. Pequeñín estuvo a punto de ganarle a Darkrow también. Vodka también casi le gana a Darkrow. Darkrow la sudó. Y si tú le ganas a Pequeñín, entonces tú también puedes ganarle a Darkrow, men. El gran ayudante, dice. Estaba el gran set, ¿no? El terror de ayudante. Bueno, gente, nos vemos en Intermedioses número 6. ¡Hala! ¡Cuánta basura! Dice, siempre te voto de los torneos cuando nos toca, dice. Ya te tiene miedo, Digby, ya. No, mano, nosotros ya no hacemos torneos los primeros domingos de cada mes. Hacemos los dos últimos domingos a partir de ahora. Último domingo de diciembre, Novatops, Mahengar League. Y ahora, penúltimo domingo de diciembre, vamos a hacer intermedios Mahengar League. Pero en intermedios le vamos a meter un filtro un poquito más amplio al ranking para... Y a ver si bajan más intermedioses. Vamos a banear al top 30 y tantos, más o menos. Y aparte a la vez vamos a hacer Gengar League también. El gran Bábalo. A ver si bajas, ves, al intermedioses. Como dice Kat, los esperamos en Gengar. No, vivo mi plata, puta madre. Dale, sin miedo, Bábalo. Baja con SMX, que también juega de puta madre. Sí, la verdad que sí, SMX también se puede llevar un Novatops. No lo baneo únicamente porque nunca ha venido a un torneo, así que será cuestión de que baje SMX, pues, algún día y se lleve un Novatops. La mecha de titanes, Vigo contra Loom. Parece que Vigo se va Vigo, adiós Vigo. 9-7 a favor de Loom. Tamare, ya perdí mi Luca ya, weón. Te yapeo, Te yapeo, Kat. Vas a estar baneado de por vida, Digby. Entiéndelo, por favor. Tú no vas a entrar a un Novatop. Claro, o sea, en el primer Novatop no te baneamos, pero de ahí viniste a intermedio, demostraste tu nivel y ya quedaste vetado para siempre, men. Vetado de Novatops.
Bueno, parece que va a terminar en 10-7 esto. Fue divertido, gente. Ambos jugaron bien. Perdí mi Luca, puta madre. Puta madre, mi Luca, weón. Mi Luca, weón. Termina tarde porque viene bastante gente, pero me bajen a intermedio, eso va a terminar rápido. 7 de la noche termina intermedio, men. Men, ¿qué quieres que cante? Lund demostrando ya que está a punto de ser top. De verdad está bien difícil de que Vigo remonte, de verdad. ¡Ah, la mierda! Vigo casi se le caen los lentes, bro. Por favor, que no sea un tri-stop, Gloom. Por favor, no lo hagas. ¡20 espectadores, ven! Un FT10 nunca había tenido tantas vistas. ¿Qué fue, men? ¿Qué fue? Adiós, Vigo, puta madre. Perdí mi plata, concha su madre. Ahí te yapeo SMG y Cryomancer, ves que te yapea a ti, Kat. Ahora Majin Buu, puta madre. No, ya no hacemos Gengar League los primeros domingos de cada mes. Solamente estamos haciendo intermedios y Novatops y Gengar League. Pero penúltimo domingo de cada mes y último domingo de cada mes. ¿Quién gana, Lung o Bochy? Bochy, pues. Bochy está dentro del top 5, creo. Y Lung se lleva el FT10, 10-7. Bien jugado por los dos. Perdí mi plata, la concha de su madre. Ahí te yapeo, Kat. Bueno, ahí voy a manquear con el gran Lung. Ven, ¿te manqueamos? Qué bueno que no aposté, dice Cover. Está madre. Lung ya está cansado y se ha utilizado toda su energía para poder ganarle al gran Vigo. Dice. Buenas mechas, dice. Bien jugado. Está madre, perdí mi plata, weón. 21 espectadores, weón. En ningún FT10... ni en ningún FT10 ha habido tanta gente, weón. Lung es bravo, dice. 21 espectadores, wey. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Ta madre. Ahí Vigo le va a pagar a Lung. Ala, ya se va, Vigo. Han botado a Lung, ya se va ya. ¿Qué tal, gente? ¿Quién baja a Gengar para las mechas? Vamos a leer el chat. Vamos a leer el chat de Gengar, a ver qué dice. Ya, ya. A ver qué dice el chat de Gengar, a ver. Ya se van los dos, ya. Cuando hay un Irwin versus Goro. ¡A la mierda! Pelea de flacas, dice, ¿no? El que gana se lleva la placa. ¡Ja!
Alondra Match. Oye, ¿qué? Gracias, Gengar. Ve tu sitio de apuestas favorito. Oh, te yapeo, man. Te yapeo. Sí, pero ni siquiera no hay nadie jugando y todos están acá escuchando la basura. Team Burro versus Team Papá Noel. Ya pues, si o no llores por 5 chicles, pues sí, sí. Déjalo en Spotify y chambea. Ya fue toda esa gente que apostó por Vigo. Lun demostrando su level, mi pareja. Ki fui, dice a la verga. Lun elevó su ki. Ah, son las 6. Te yapeo eso de la plata. Así empiezan. ¿Qué más dicen? Dice cash out, gente. Crayoman ser gay, weón. Ah, no sé, weón. A ver, vamos a ver. Duró... Espérate. Como una hora y tanto, no sé. Espera, a ver, vamos a ver cuánto duró la mecha. Oh, pero no hizo cuánto tiempo está en vivo. O sea, ponlo hasta el inicio y... Ah, 1:20. Ajá. Chao, men. ¿Qué dice? Game over, dice Digby, dice. ¿Qué más dicen en el chat? A ver. Tu sitio de apuestas, Kate yapeo, puta madre, pásenla bien, pásenla yapeo, pásenme después. Todo por no confiar en la pareja de Gengar. Bueno, gente, me largo.